El plátano de Canarias es una fruta muy popular, sabrosa, nutritiva y muy fácil de pelar. Pero no solo es una fruta, es mucho más. El plátano de Canarias es un paisaje, una forma de ordenar, utilizar y estructurar el territorio. Una clave fundamental de la economía de las islas. Un icono, una cultura. Nadie podría contar la historia del archipiélago canario sin hablar del cultivo de la platanera. La imagen de la platanera ha estado siempre presente en la retina de los habitantes y visitantes de 5 de las 7 islas canarias: El Hierro, La Gomera, La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Tan solo Lanzarote y Fuerteventura, las dos islas más orientales, carecen de cultivos de platanera. La platanera en Canarias está firmemente arraigada. El plátano, junto al tomate y la papa, constituyen tres de los cultivos históricos que aún perviven. Han significado el sustento de muchas familias. El plátano y el tomate, además, tienen en común los mismos escenarios de aventura. Los dos se cultivan en zonas costeras. Y también los dos recorren las rutas de la exportación. Precisamente por eso, porque se han dedicado sobre todo a la exportación, han logrado tener un mercado amplio y han podido representar una gran fuente de ingresos importantes para las islas. La papa nunca llegó a conocer ese éxito en los mercados exteriores. El tomate sí, y de momento lo conserva. El plátano, sin embargo, lo está perdiendo. La península sigue consumiendo plátano de Canarias, pero en los mercados internacionales, los productos de países pobres, con bajos costes de producción, hace la competencia a la fruta canaria porque se vende a bajo precio. Sí, sin duda, las cosas se han puesto difíciles para la platanera canaria. Tiene que producir el mejor plátano posible al mejor precio posible. Está en juego la supervivencia. Mejorar la producción del plátano de las islas se ha convertido así en uno de los grandes retos. Los agricultores canarios, reconocidos expertos en ese cultivo y en su comercialización, ponen en el mercado una fruta de calidad, mantienen salarios dignos y aseguran prestaciones y servicios irrenunciables en una sociedad del bienestar. Y eso hay que pagarlo. Que el plátano sea bueno, que el salario sea digno, que el coste de producir no sea muy alto, que se atiendan todos los derechos laborales de los trabajadores y que los precios para el mercado sean bajos. Parece imposible responder a tanto requisito. Hay que rentabilizar todos los esfuerzos, que ninguna de estas piñas se pierda, que todas lleguen al mercado. Así es la historia de la platanera, siempre inventando soluciones. La supervivencia, vivir en continua evolución. A lo largo de la historia, los puertos de Canarias han sido el escenario de muchos cambios y transformaciones. El sistema ha evolucionado desde unas formas de envío arcaicas hasta los métodos más modernos. Al principio se enviaba a la exportación la piña de plátano entera, en guacales. En la actualidad se envía en depósitos frigoríficos, con lo que se obtiene una mayor calidad de fruta en destino. No solo el transporte, además de mejorar la forma de preparar la fruta para que pueda realizar largos viajes en buen estado, también ha cambiado la fruta misma, el cultivo en sí. Se ha pasado, por ejemplo, de unas variedades a otras. Durante mucho tiempo, la producción platanera canaria se ha centrado en la variedad llamada Cavendish o pequeña enana. Hace algún tiempo, se entendió que se podía obtener mayor beneficio si los viejos cultivos cambiaban a la variedad llamada gran enana. La gran enana es una planta de mayor porte y proporciona mayor cantidad de fruta por cada mata. La llegada de la nueva planta alteró el sistema de cultivo. Aparecieron en el paisaje insular las plataneras en invernadero, una auténtica novedad para el campo isleño. Estas modernas plantaciones consiguen mayor producción.
gracias a que producen más cantidad, generan más ingresos y el cultivador logra soportar el coste que implica la instalación bajo plástico y su mantenimiento. Y un cambio trajo otros cambios. Se observó que el viejo sistema de reproducción de la platanera era lento y llevaba consigo un deterioro progresivo de la planta. De cada platanera tenían que nacer varios hijos. Había que seleccionar uno y esperar a que creciera. Y lo mismo después con los nietos y demás descendencia. Se esperaba mucho, demasiado, de una misma planta que poco a poco, generación tras generación, iba sufriendo pérdidas y deteriorándose. Frente a esa dificultad, ¿cómo sería posible renovar las plantas? Había que intentar renovar las plantas, obtener unidades nuevas y un sistema de cuidados para asegurar que todas salen adelante. Así es como se recurrió al cultivo in vitro. De una planta madre, de la nueva variedad, se obtiene en laboratorio lo que se llama un meristemo, un retoño. El meristemo se hace crecer in vitro, protegido, cuidado, mimado. Se seleccionan los más óptimos y se trasladan al campo cuando están listos. Sí, está claro. Parece que así todas las plantas tienen muchas posibilidades de salir adelante. Pero algo no está tan claro. ¿Qué es un meristemo? ¿De dónde sale? El meristemo es tejido vegetal, forma parte de la planta, está en la planta. Es el tejido formativo que la hace crecer, su esencia. El meristemo se divide, y así es como la planta crece. Por eso se le puso ese nombre, meristemo, voz que procede del griego y significa divisible. Y por eso también los meristemos se encuentran cortando y cortando partes de la planta madre. La producción agrícola a partir de meristemos, cultivados in vitro, en botes de vidrio y seleccionados, asegura mayor producción y productos finales de segura calidad. Justo lo que la economía platanera canaria estaba buscando. Pero en Canarias ninguna empresa se dedicaba a la obtención de estas plantas nuevas. Había que inventarla. En el año 1987 se creó una empresa mixta entre el Cabildo de Tenerife y la Caja General de Ahorros de Canarias. La empresa tenía como objetivo desarrollar estas investigaciones para evitar que las islas tuvieran que importar plantas vivas de plataneras. Se trataba, por tanto, de hacer investigación aplicada y desarrollo. Esta empresa mixta se denominó Cultesa, Cultivos In Vitro Sociedad Anónima, y se dedica a obtener nuevas plantas de platanera para servirlas a los agricultores interesados. La investigación a veces tarda mucho tiempo en producir un resultado visible, directo. Cultesa, las plantas in vitro, son el fruto de la investigación. Ahí vemos un resultado, un producto final de la investigación que ha logrado encontrar la forma de ser útil a la sociedad, en este caso ser útil a los agricultores en primer lugar. Estas plantas nunca hubieran visto la luz si antes la ciencia no hubiera estudiado y explicado los secretos de la multiplicación reproductiva del tejido vegetal. Esa lección de la ciencia es la que se aplica ahora en los laboratorios de Cultesa en Tacoronte, en la misma finca donde se encuentra la Escuela de Capataces Agrícolas. Fuera de Cultesa, pero también en Canarias, en la universidad, este hombre, un académico investigador, en el año 2005 publica un libro con el título Cultivo in vitro de plantas y sus aplicaciones en agricultura. Juan Felipe Pérez Francés, del Departamento de Biología Vegetal, es profesor en el Centro Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna. La
plantas pueden propagarse de dos maneras diferentes. Pueden propagarse mediante semillas o también mediante propagación vegetativa. En el caso de la propagación por semilla que todos conocemos, hay algunas veces que no es muy adecuada para la producción masiva de una determinada planta. ¿Por qué? Hay varias razones. Por un lado, hay casos en los cuales las semillas son producidas en muy pequeña cantidad y eso no interesa cuando se necesita producir cantidades importantes de plantas. En otros casos, es debido a que la progenie que surge de esas semillas es muy variable, por ejemplo, el caso de las orquídeas, y en las cuales si nosotros partimos de cultivares selectos, no vamos a poder tener en los hijos las mismas características que en los padres. En esos casos es absolutamente necesario recurrir a la propagación vegetativa. La propagación vegetativa consiste en coger piezas de las plantas y propagarlas, estimular su desarrollo, hacer que formen raíces y yemas y formar de esa manera plantitas nuevas. Por ejemplo, un sistema de propagación vegetativa es la propagación vegetativa por estaca o esqueje. Otro sistema es mediante acodo o la propagación por rizoma. Hace ya bastantes años, en la década de los 60, se observó que un nuevo método de propagación vegetativa que se llamaba en su momento propagación vegetativa por cultivo in vitro y que hoy también conocemos como micropropagación, presentaba unas grandes ventajas sobre la propagación vegetativa convencional. La propagación vegetativa por cultivo in vitro o micropropagación permitía acelerar muchísimo el proceso. Por ejemplo, en el caso de las orquídeas, cuando a lo mejor se requerían 10 años para propagar suficiente cantidad de orquídeas como Cymbidium, en este caso, mediante la micropropagación, se obtenía los mismos resultados solamente en un año. Así tenemos que de los meristemos nace una planta nueva, una planta que no está cansada ni desgastada, y ahí radica la base de funcionamiento de los laboratorios de Cultesa. La entrada a los laboratorios ha de hacerse siempre con la mayor asepsia. Lo primero que ha de ser toda persona es tapar su ropa con una bata especial, lo mismo que su calzado. En el interior, en la zona de multiplicación de planta joven, unas operarias equipadas de un bisturí van cortando la producción meristemática para colocar las futuras plantas de platanera en botes de cristal, in vitro. En la base de estos botes hay un sustrato alimenticio que ayuda a crecer a las plantas hasta que estén listas para pasar a una segunda fase. Esta operación nos la explica María Teresa Cruz Bacallado, gerente de estos laboratorios de Tacoronte. Nos encontramos en la zona del laboratorio, la zona de transferencia, de zona de trabajo propiamente dicha, donde las operarias en las cámaras de flujo laminar multiplican, dividen las plantas en condiciones estériles. En el receptáculo de las cámaras de flujo el aire está totalmente estéril y en esas condiciones ellas proceden a dividir las plántulas. Hoy estamos trabajando con plataneras y lo consiste en separar los hijuelos tal cual si estuviera una planta en campo que emite hijo. En condiciones in vitro también los emite, y lo que hacemos es separar estos hijuelos y las yemas hasta un punto en que tengamos el material suficiente para ya pasarlo a la última fase, que sería la de enraizamiento, en la cual ya solamente elongaría la planta y emite raíces para luego ser llevada al invernadero de aclimatación e irlas adaptando paulatinamente a las condiciones ex vitro. Ya sabemos, pues, lo que se hace en este laboratorio. Pero para comprender mejor el significado de esto que vemos, conviene que volvamos al profesor universitario, que nos dé más detalles sobre este sistema de reproducción vegetal. El término cultivo in vitro significa en vidrio, consiste en
cultivar una pieza de planta, en este caso puede ser una yema, una célula aislada, un órgano, una sección de un órgano, o incluso una planta completa, dentro de un recipiente cerrado, en el cual existe un medio de cultivo que está nutriendo a esa pieza de tejido. Si el medio de cultivo es adecuado, al cabo de un cierto tiempo la pieza empezará a crecer y a desarrollarse, y de esa manera podremos tener ese cultivo in vitro. El objetivo es mantener siempre a este conjunto en condiciones libres de gérmenes. Eso se dice que debemos trabajar siempre en condiciones asépticas. Un protocolo de micropropagación podría ser el siguiente: a partir de una planta colocada en un invernadero y tratada de forma conveniente para que pueda, digamos, ser adecuada para el cultivo in vitro, cogemos una pieza de tejido que podría ser un meristemo. Un meristemo es pequeñísimo, es la zona de crecimiento de la planta y puede tener entre 0,1 y 0,2 milímetros de tamaño. Y ese meristemo lo sembramos en un tubo de ensayo con un medio nutritivo adecuado. Al cabo de un cierto tiempo, el meristemo se ha establecido y empezará a desarrollar una serie de yemas axilares que serán las unidades de propágulo que nosotros utilizaremos para la micropropagación. A partir de cada una de estas yemas, nosotros esas yemas las cortamos y las aislamos y las sembramos en botes adecuados. Cuanto más grande, pues mayor cantidad de yemas podemos colocar, y esos botes se dejarán en una cámara de cultivo para que puedan desarrollarse las diferentes yemas ...este proceso podría hacerse diversas veces, repetidas veces, con el fin de obtener suficiente cantidad de unidades de propágulos para finalmente obligarlos a enraizar. Mediante un cambio en las condiciones del medio de cultivo, nosotros podemos hacer que estas yemas puedan enraizar, y entonces obtenemos al final plantitas enraizadas, las cuales a su vez serán aclimatadas para pasarlas de nuevo a condiciones de tierra. Esto es básicamente un ejemplo de un protocolo de micropropagación. Sin embargo, sí quiero decir que estos protocolos pueden variar muchísimo, porque la pieza de tejido que cojamos puede ser muy diferente: puede ser un meristemo, pueden ser células, pueden ser masas de células que se denominan callos, pueden ser incluso embriones, y dependiendo de la naturaleza de esta pieza, este protocolo puede variar bastante. Ya tenemos claro el ciclo vegetativo de este tipo de reproducción: crecer y dividirse, crecer y dividirse. Así es la primera parte de la vida de estas plantitas hijas de meristemos. Más adelante, para que maduren, se les traslada a unas cámaras especiales sometidas a ciclos de luz muy precisos, controlados estrictamente por los investigadores. Ya tenemos las plantas listas para pisar tierra. Así es que vamos con ellas al invernadero.
después de todo un principio de vida rodeadas de protección y cuidados, entre algodones, estas plantitas han de fortalecerse, porque la vida ahí fuera, en el campo, en las plantaciones, va a ser muy dura. En estos invernaderos viven como en prueba, en una verdadera fase de aclimatación al terreno. Ultesa dispone de instalaciones específicas en varias fincas en diversos puntos de la isla de Tenerife, en colaboración con varios empresarios agrícolas colaboradores. En estas tierras se hace un seguimiento de las nuevas plantas traídas del laboratorio. Bueno, nos encontramos en uno de los campos de pies madres que nosotros tenemos, donde seleccionamos la planta para después llevarnos al laboratorio. En este caso es el campo de pies madres que tenemos aquí en Tenerife, de Gran Enana. Bueno, y explicarte que lo que hacemos es simplemente seleccionar los hijos que son buenos para llevar nosotros al laboratorio, ¿no? En el caso este, aquí tenemos, por ejemplo, una madre que contiene su piña. Aquí ya tenemos el hijo que se va a dejar para el próximo año. Y ya nosotros empezamos a coger, normalmente, ya este año ya lo tenemos metido en el laboratorio, ¿no? Pero ya para el próximo año volveríamos a coger del hijo. Entonces ya empezamos a seleccionar, normalmente esto se desecha, no nos interesa, son hijos de fondo. Pero ya después, a partir de febrero, cuando se empiezan a dejar los tetos buenos, normalmente la platanera teche de 7 a 9 hijos, nosotros todos los que ellos desechen, ellos van a dejar el hijo que le va a gustar, y todos los que ellos desechen, nosotros no los cogemos y los llevamos al laboratorio. Y ya con eso, pues nosotros, el proceso más o menos dura un año, y ya te digo, pues entonces ya lo que vamos haciendo es ir seleccionando de todas las matas. Si te fijas, todas las matas están seleccionadas, todos los años venimos, miramos, esto lleva ya un montón de tiempo evaluándose, le hacemos un test de virus, la planta está saneada. Y lo que hacemos es, tenemos las marcas de la planta se viene, se coge el hijo, se anota el hijo de la mata que es, y así le podemos llevar un seguimiento, por lo que tenemos el código de trazabilidad. Los agricultores, que son los primeros y últimos destinatarios de estos trabajos científicos, consiguen, gracias a este sistema, refrescar sus plantaciones, regenerarlas. Nos lo explica uno de ellos en la finca de los hermanos Acevedo, en Buenavista del Norte. Desde aquí, de la finca La Laja, de propiedad de Sabasa, hermanos Acevedo, estamos muy contentos con la labor que realiza Cultesa, debido a que nos ha supuesto un cambio importante en cuanto a la controlar la producción. Agricultores, empresas, instituciones, laboratorios, investigadores, científicos y consumidores. Todos ellos ocupan un lugar en la cadena que une la investigación con la sociedad. Gracias a la investigación, por medio del procedimiento que hemos visto, este laboratorio de Tacoronte produce cada año una enorme cantidad de plantas nuevas de platanera de la variedad Gran Enana, en torno a 1 millón de plantitas en 2005. Como consecuencia, la estampa de los campos de platanera canarios está cambiando. Poco a poco, el plástico ha ocupado parte del paisaje. Se ha conseguido que Canarias se libre de tener que importar planta nueva. Ahora Canarias se puede autoabastecer para el recambio de sus cultivos de platanera. Una duda nos asalta en este momento. ¿Es realmente interesante el desarrollo de esta nueva tecnología para disponer de estas nuevas plantas? Nos ayuda a disipar esta duda el profesor Luis Felipe Pérez Francés. Una cosa que quiero destacar es que las técnicas de cultivo in vitro pueden ser utilizadas para diferentes fines. Por un lado está el fin agronómico, que entre ellos, por ejemplo, la producción masiva de plantas de interés económico, la producción de plantas en peligro de extinción, el mejoramiento vegetal, el almacenamiento de material valioso mediante las condiciones de cultivo in vitro, pero también puede ser utilizada para la producción masiva de sustancias de interés, como por ejemplo sustancias anticancerígenas, y para otros diversos fines. Como un fin también destacable es el rescate de embriones, que son incapaces de germinar en condiciones normales y que gracias a las condiciones de cultivo in vitro se pueden coger y hacer posible que germinen. En el caso concreto de lo que es la propagación vegetativa por cultivo in vitro, también denominada micropropagación,
Un ejemplo clásico lo tenemos en la platanera. La platanera es una planta que tradicionalmente se propaga vegetativamente, se propaga por hijuelos, como los que están viendo ustedes aquí. Esos hijuelos facilitan al agricultor que la planta se pueda, el cultivo pueda irse propagando, pero por un lado, con el tiempo se van deteriorando. Y por otro lado, a veces, dado que el crecimiento es lento, pues no hay suficiente cantidad o suficiente materia prima para poder cubrir las necesidades del agricultor. La técnica alternativa que está ofreciendo en todo el mundo grandes resultados es la técnica de micropropagación por cultivo in vitro de la platanera. El éxito de estos trabajos con platanera ha invitado a probar también con otros productos. Por ejemplo, las papas andinas o de color de Canarias que existen en las islas desde la llegada de los primeros tubérculos que vinieron del continente americano al que entonces los europeos llamaban las Indias. Por medio de este sistema de división por meristemos, en estos laboratorios han conseguido limpiar las papas negras de virus vegetales y disponer en 2005 de 3.000 kilos de tubérculos nuevos para siembra. Estos virus resultan inocuos para el ser humano, no le hacen daño, pero degradan la papa, la hacen más pequeña y, por tanto, reducen la producción. Por eso, aunque no afecten a la salud humana, limpiar estos virus es importante porque es beneficioso desde el punto de vista económico. Somos una empresa que estamos a expensas de lo que demanda el sector agrícola y uno de los productos que más demandaban era el tema de las papas locales. Y es por eso por lo que una de nuestras líneas de trabajo es el trabajar con la papa. Tenemos un banco de germoplasma, una colección de material de papa que cuenta con 25 variedades locales. El interés que tiene esta papa es que vino con la conquista de Sudamérica, se arraigó aquí a nuestras condiciones y es el único lugar de Europa donde se pueden cultivar. La papa ha ido perdiendo rentabilidad y rendimiento debido a la gran cantidad de virus que tiene y es por eso por lo que en Cultiva estamos trabajando con ella, para eliminarle esos virus. Sanearla, quitamos todos los virus que tiene. Una vez se han eliminado los virus, procedemos a multiplicarla masivamente y entonces es con lo que ya se le vende al agricultor para que obtener semillas. De momento, en la colección, como les digo, teníamos 25 variedades, pero solo 5 están en fase de producción, porque esas 5 son las que más han demandado y más interés han demostrado los agricultores por ellas. Y esas son las que actualmente podemos ofrecer, que son la negra oro, negra yema de huevo, bonita ojo de perdiz, colorada de vaga y actualmente estamos con la azucena negra. La investigación científica siempre persigue un sueño. Hemos visto cómo en estos laboratorios de multiplicación de plantas in vitro se ha logrado el sueño de disponer en cantidad suficiente de plantas de platanera nuevas. También hemos visto cómo se persigue el sueño de que los campos isleños puedan producir mayor cantidad de papas de color, sin merma de su sabor. Estas mejoras, para cosecheros y para los consumidores, es lo que se conoce como resultados de investigación aplicados al desarrollo. El final del trayecto, la última estación de una aventura que comienza formando en la escuela a los futuros investigadores. Esta aventura pasa por los centros de educación secundaria y por la universidad. Allá hacen falta equipos de investigación básica, buenas canteras para sacar conocimientos generales y nuevos investigadores. Después hace falta investigación aplicada, centrada en problemas concretos, la educación, los políticos, las empresas. Todas las piezas de una sociedad deben colaborar en buscar las nuevas soluciones. Así ha ocurrido con Cultesa. Y así está ocurriendo en otros temas que contaremos otro día.